hecho histórico que tuvo lugar en Haymarket. 4 de mayo de 1886. Que desde el 1 de mayo dieron respaldo a los obreros en la huelga para reivindicar 8 horas de jornada laboral durante una manifestación. Alguien tiró una bomba, un policía murió y mataron a obreros a mogollón. Martínez de Chicago en la memoria siempre está, siempre está. Martínez de Chicago, por vuestra lucha hoy tenemos más libertad. Acusados de asesinato, 8 de ellos les condenaron, 5 directos a la horca y 2 cadenas perpetuas. El más joven se suicidó en su propia celda. Martínez de Chicago en la memoria siempre está, siempre está. Martínez de Chicago, por vuestra lucha hoy tenemos más libertad. Martínez de Chicago en la memoria siempre está, siempre está. Martínez de Chicago, por vuestra lucha hoy tenemos más libertad. Salen de sus celdas, se dan la mano y sonríen. Dan las manos a las vainas, sus cabezas tapan con capuchas. Luego una seña, un ruido y la trampa cede. Los cuerpos caen y se balancean en una danza espantable. Martínez de Chicago en la memoria siempre está, siempre está. Martínez de Chicago, por vuestra lucha hoy tenemos más libertad. Martínez de Chicago en la memoria siempre está, siempre está. Martínez de Chicago, por vuestra lucha hoy tenemos más libertad.